experience. A lot more. So, you think that's going to beat it? I know how to win. You know, my thing is this. You know, Floyd Mayweather always finds a way to win. And my thing is just staying focused, relaxing, not rushing, taking my time, and preparing myself. I can't wait to go to camp, prepare myself, and I can't wait to get back and work with my Uncle Roger, work with my father, two of the best trainers in the world, and camp will go smooth. Thank you. Vaya, vaya, ¿cómo vieron por ahí? Bien, bueno, hablando primero de Floyd Mayweather, él le preguntaban, primero Floyd Mayweather tiene que estar concentrado en su pelea, él no puede estar hablando ya ahorita como promotor y que si cruza los dedos para volver a hacer una pelea en el Madison Square Garden, regresar a pelear allá, ¿no? Y por primera vez yo creo que el Canelo está mediáticamente, parece que yo nunca había visto así a Floyd en una entrevista, tan reservado, tan tímido, y le empiezan a preguntar sobre la edad y lo que contesta Floyd Mayweather es: yo confío en mis habilidades. Claro. Yo confío en mi experiencia. El Canelo es alguien que por ser joven tiene el hambre y tiene ganas de pelear, ¿no? Andrés, ¿cómo escuchaste a Floyd? Él es alguien usualmente insulta a sus oponentes, trata de intimidarlos, y esto no ha pasado con el Canelo. Algo hubo en la en un momento, les platico lo que pasó en la conferencia de prensa en San Antonio, que el Canelo lo tomó como que Floyd Mayweather lo quiso intimidar, pero dijo que él no lo intimida a nadie. Sí, es a lo que voy. Vimos a un Canelo hablando de que él tiene que decir eso, que él es alguien joven, alguien fuerte, tiene hambre y tiene ganas de ganar y que va a demostrar. El 14 de septiembre. Pero ¿verdad? Por primera vez yo veo a un Floyd hablando hasta coherente. Ah, mesurado. Sí, era un Floyd que no conocíamos. Él hablaba de que, pues sí, tengo la ventaja, ahora hay que ver que él es joven. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene Floyd Mayweather que no pelea con alguien joven, con alguien con esta pegada, ¿no? Y con estas ganas. Sí, no, Robert Guerrero a lo mejor tenía las ganas, pero no viene con la pegada que tiene, Floyd, ¿eh? Floyd. La última pelea que yo vi perder a Floyd fue contra Oscar de la Hoya. Pero bueno, de eso ya hablaremos. ¿Cómo estuvo la conferencia de prensa ahí con ustedes en Texas? Bueno, mira, no tengo muchas cosas buenas que decir de lo que pasó en San Antonio. Tal vez la culpa fue que fueron dos conferencias de prensa en el mismo día, en la mañana, al mediodía en Houston y en la tarde en San Antonio. Y entonces en San Antonio no fue Golden Boy los que organizaron el evento, fue una compañía promotora de San Antonio, y hicieron un trabajo muy malo, todo muy desorganizado, se estaban portando muy groseros con la gente que fuimos a ver. Y después la conferencia de prensa empezaba a las 6 de la tarde y a las 6 en punto llegó el Canelo y Floyd Mayweather no llegaba. Y entonces a las 6:05 se subió el Canelo al escenario y dijo que a él le dijeron que él tenía que estar ahí a las 6 y él estaba ahí a las 6, que Floyd Mayweather venía del mismo lugar que él, venían de Houston los dos y él no llegaba. Y entonces que ahí fue cuando dijo Floyd Mayweather, el Canelo Álvarez, que Floyd Mayweather está impuesto a tratar de intimidar a sus oponentes y hacer que todo el mundo lo espere. Y dijo que él no se intimidaba por nadie y él no lo iba a esperar, que la gente teníamos esperando ahí desde muy temprano y que nos iba a dar su conferencia de prensa. Y empezó, hizo su conferencia de prensa, habló algunos 5 minutos, Oscar de la Hoya habló otros 5 minutos, Richard Schaefer habló otros 5 minutos, y se fueron hacia atrás del escenario a hablar con los reporteros. Y la gente que fue a ver un enfrentamiento ahí, el cara a cara de Mayweather y el Canelo, a mucha gente no se le hizo porque se desesperó y se fue, y Mayweather llegó hasta después de las 8 de la noche. Hijo. Bueno, por primera vez yo veo que alguien le está ganando la guerra mediática y la rueda de prensa a Floyd Mayweather, y ganándosela bien, sin hablar de más ni nada. Uh-huh. Bien por el Canelo, ya hizo el primer paso, ya cerró, y todo lo que le queda es entrenarse y prepararse. Así es, de hecho, sí. él lo dijo, le dicen que por qué piensa que va a ganar esta pelea y dice que obviamente lo que todo el mundo dice, porque es más joven
Él dice, soy fuerte, soy rápido, inteligente y por eso voy a ganar. Sí, y no, lo es, ¿eh? Sí, va a ser una pelea. Trae... Si esta pelea termina por nocaut, es a favor de Canelo. Si la va a ganar Mayweather, se va la decisión. Sí, Canelo trae, trae buena pegada, trae rapidez, trae fuerza y aparte se le ha visto muy paciente en sus últimas peleas. Ya no es el Canelo que salía a tratar de noquear a sus contrincantes desde el primer round. Se le ha visto paciente. Está rápido, está pegando fuerte, entonces ha madurado. Vamos a ver, ha madurado. A mí me hubiera gustado todavía una o dos peleas más antes de Floyd, pero ha madurado, pero por pues, el corazón y la esperanza es Floyd, con Canelo, estamos con Canelo, pero la lógica dice que Floyd va a ganar. Por lo pronto ha hecho lo mejor que ha podido hacer un boxeador en frente de Floyd Mayweather y es la guerra mediática y la de conferencia de prensa y ningún boxeador había salido tan bien librado de estas ruedas de prensa y esta gira hasta buchado, el Canelo, ¿eh? No, me parece no, salió el Canelo Mayweather. Aparte lo sigue la gente, o sea, bien tiene, por el tiene Canelo, carisma y bien estamos ahí. Bueno, tenemos saludos. Miguel Ángel Flores manda saludos a Andrés y a los campeones que nos están viendo desde el auditorio. Está Andrés, tus fans. Guillermo Rivera, saludos a todos en el estudio. Gracias, saludos, Guillermo. Gracias. César Martínez, saludos a los campeones y qué noticia del Canelo. Ya hablamos un poquito. Martín Gómez desde el Bonham Park, California. Que ojalá gane el Canelo. Claro, todos estamos con él ojalá, de corazón. Ojalá. Es una pelea difícil. Saludos para Martín. Saludos para Víctor Pérez que también nos escucha. Para Gonzalo Rivero, el fan número uno de Andrés, le manda saludos desde Huéslaco. Desde Huéslaco, no falla, ¿eh? No falla. Saludos a Huéslaco. ¿Cómo? Huéslaco. Huéslaco. Arturo, llevamos cinco programas que nos escribe y tú no te lo has aprendido. Ahí está, Gonzalo. Y tenemos también a Héctor Robles desde el mismísimo Toluca, ¿no? Desde el Estado de México. Saludos para Héctor Robles, gracias por seguirnos. Estamos al pendiente de todos sus comentarios. Síganos también a través de Los Campeones en Facebook. Los Campeones con I. Ahí estamos cada uno de nosotros. Nos puede seguir a Laura, a José, a Gagas, a Andrés, al ¿cómo te llamas? Arturo. Al Arturo y al Romo, ¿no? Ahí estamos todos. Gracias por sus comentarios, gente, y siga participando con nosotros, ¿cómo no? Muy bien. Laura, ¿qué más me tienes? Háblame de qué otros deportes tenemos y... ¿Te parece si nos vamos aquí con el fan de los Spurs? ¿Quién firma 2 años más? Ginóbili se anuncia que firma 2 años más con los Spurs la semana pasada. Yo pues, creí que salía de los Spurs, pero no. Lo que me decían es que simplemente no había firmado contrato, ¿no? Sí, no había firmado contrato. Y lo que comentaba la semana pasada, o sea, los Spurs con los chavos, con Green, con Neal, con Ginobili, Parker y Duncan, si Duncan agarra el ritmo que traía la temporada pasada, cuidado otra vez y por ahí algún refuerzo que les llegue de más, cuidado con los Spurs que tienen para llegar a la final y por qué no una revancha que se dé con el Miami Heat. Bueno, Manu Ginobili, un gran jugador, el jugador más valioso para Miami ¿para en Miami? Este campeonato, ¿no? Claro, a todo mundo le pasa. Yo creo que sería muy bien para que él cerrara su carrera ahí con... Sí, es un creo, jugador grande de experiencia. No, y yo creo le quedó la espina, le quedó la espina del campeonato que perdió. Sí. ¿Cómo ves esta renovación de contrato, Andrés? Pues muy bien para los Spurs, porque perder a alguien como Ginobili en ese equipo que está tan impuesto a jugar esos tres jugadores claves juntos y el liderazgo de Ginobili. Y es necesario un veterano así cuando tienes jugadores jóvenes que apenas están subiendo. ¿No hubiera sido mejor que lo firmara Miami? Que gracias a él tienen el campeonato. Fíjate que le debieron de haber pagado aunque no se lo llevaran para allá. No quiero levantar especulaciones, pero por ahí suena que Manu tiene casa nueva en Miami, ¿eh? Un yatecito en la Marina, sí, ¿no? Tiene un yatecito ahí. Allá enseguida la LeBron James, yo creo, ¿no? Pues, ahí veremos. Muy bien, vamos entrando en materia de fútbol. Vamos con esto que acaba de terminar de Confederaciones. Laura, ¿qué pasó en Confederaciones? Bueno, pues ya vieron la semifinal, estuvo crítica, y pues la final, Brasil-España, ganó Brasil 3-0. O sea, sí, definitivamente ganó. Un resultado que nadie se esperaba, ¿no? Los brasileños. Los brasileños y medio Guadalajara. Ahora, hay que... No, pero tan contundente. España logró dividir a Guadalajara, ¿eh? Lo que antes Guadalajara era tierra carioca, que yo no sé dónde lo sacaban. Sí. Ahora es España y mucho por el Barcelona, que todo mundo... De espadas, ahora ya encuentras tapas. Sí. O sea, ya hay de todo aquí en Guadalajara. ¿Cómo viste este juego, Arturo? El partido, pues sí, muy... Se sí ganó Brasil 3-0 y el resultado es abultado, pero aún así España tuvo para...
cuando cae el gol de Brasil, David Luiz saca una de la raya. Sí. Ya era un gol cantado, y todavía falló un penal Sergio Ramos, que yo no antes de entiendo. Antes de esa de la salvada de David Luiz, había fallado Brasil una, Sí, 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 te digo, los primeros minutos, la primera parte del partido, Brasil salió con todo. España no sabía por dónde le estaban llegando. Es el problema. Brasil pudo haberle anotado mucho sí. más. Sí, pero ese sí. problema. Iker Casillas fue un salvador ahí también. Sí, ay, sacó varias. Estoy enamorada de Iker. No, pero es el problema de España, que no sé cómo no lo ven los demás equipos. A España lo atacas. Sí, sí. Y sí. pues no saben qué hacer. Ahora, sí, Brasil resolvió todas las confederaciones en los primeros minutos. Uh-huh. Contra ¿sí? Japón, contra México, contra España, contra Brasil. Le ayudaron los dos penales que se fallaron contra Uruguay, sí. que falló Forlán, otra historia hubiera sido ahí, y Sergio Ramos, que tiene razón. Yo no lo entendí eso. Y lo mejor de Sergio Ramos se llama Pilar Rubio, y si alguien tiene duda, que lo busque. Es su novia. Sí. Es una gran actriz española, sí. Muy guapa ella. España, todo el torneo tuvo problemas. Contra Italia, yo no pensé que Italia le fuera a hacer tanto partido a España hasta llevarlo a los penales. Ah, bueno, pero Italia. Penales, 7-6. Pero después de ver a España Italia, ojo con España, que hubiera tenido. Contra Brasil. No, pero Italia es así. Y a Italia le hizo falta el sí. nene Balotelli. Italia tiene que jugar bien sus partidos de clasificación. O sea, siempre Italia siempre ha sido así. Sus partidos los pasa a la clasificación de panzazo. También se fortalece. Un buen nivel. América para los americanos, aquí no vienen a ganar los europeos. También. Eso también es todo. Si no han ganado ningún mundial aquí un equipo europeo. Aún así te digo, yo vi a España, que reaccionó a España, tuvo oportunidades, tuvo el penal de Sergio Ramos. El penal, de hecho, si lo meten, podría haber cambiado el partido. Sí, partido. Sí, se motivan y se va otra vez. El logro, yo creo, de Brasil fue que no dejó tener tanto a España el balón. Pues los atacó. Que anotó. Cuando debió de anotar. Justo es que los atacó. España, todos sabemos que la debilidad de España es la defensa. Y la fortaleza de España es la media cancha. Andrés, ¿cómo viste tu España? ¿Dejaste llorar hasta lunes? Sí, la verdad es que Brasil jugó de una manera que España no lo esperaba. Estuvieron atacándolos desde el principio del partido hasta que se acabó. No los dejaron respirar. Y esas cosas como la sacada de David Luiz y el penal que falló Sergio Ramos, esos te matan el ánimo. Sí, y te matan. Nunca se pudo recuperar España y no, nunca, no estuvieron dentro del partido después de esas situaciones, a pesar de que tuvieron sus llegadas, tuvieron sus oportunidades, pero no, Brasil no los dejó jugar. No, España es el reflejo de lo que está pasando en Barcelona. No tanto. Porque es el estilo de juego que traen. Cuando el Inter presionó al Barcelona, los dejó fuera. Cuando el Bayern le presionó al Barcelona, lo dejó fuera. Brasil ahora va, le quita el balón y lo deja fuera. Pero se ve peor el Barcelona que España. Sí, no, claro. O sea, sí, no. Pero bueno. Y hablando de España, ¿qué pasó con España-México? En el Mundial Sub-20. Bueno, pues ahora sí que... Pues, regresando a nuestra selección. ¿Aplicará eso de que jugamos como nunca y perdimos como siempre ahora sí? No, es que en los últimos minutos. A mí lo que me preocupa, yo soy obviamente una generación bastante joven, no sé, Arturo, a ti te tocaron otras épocas del fútbol mexicano, pero a mí me ha tocado crecer con la palabra, jugaron como nunca y perdieron como siempre y nos estamos acostumbrando. Lo que para otras generaciones era, perdimos en penales, y los penales ahora se está haciendo en que se hace un gran juego y se pierde. Yo creo que México pierde en grupos. Ahora sí, yo no cuestiono la derrota contra España, Yo cuestiono la derrota contra Grecia y contra Paraguay. Porque se pudo haber ganado y te evitas enfrentarte a España, ¿sí?, en estas instantes. ¿Sí? Hubieras enfrentado a España más adelante, ya con un grupo pero más hecho. Irán despachó a una selección grande también. Corea despachó a Colombia. Sí, pero estamos hablando de selecciones menores, donde México venía haciendo las cosas muy bien desde el 2005. Por eso, pero ¿cómo Corea despacha a Colombia también? Sí, o sea, no te digo, no te cuesta. Yo ahora, digo, este,